¿Dónde estabas tú? Ay, recibiendo unos saludos que enviaron. ¿En serio? Sí. Está despedida. Está bien. Ay, gracias. Me voy con un empresario artístico. Bye, bye. Pensándolo bien. ¡Ve acá, jefa! ¡Jefa! ¡Ay, ya! ¡Niño, papá, que me voy! ¡Ve acá, jefa! Me contrataron de otra parte mejor. ¡Ven acá, jefa! ¡Vamos a hablar aquí! ¡No, ya yo me fui! ¡No, venga a hablar en no, curso! ¡No, ya yo no voy para allá! ¡No, venga! ¡No! ¿Qué te dicen, muchacho? ¿Que yo la busque? Ok. Venga, jefa. Ay. El aplauso para Evo Félix. Ay, ya yo rompí sociedad con usted. No. Mira. Y dijeron, lo grande que fue público. Señores, ya me están enamorando por ahí otros programas. Ay, de edición, ay. Empresarios. Ay, tú quieres que le moche la mano. No sé quiénes son. Ay. Así que ya ustedes saben, muy pronto tendrán otra chica aquí. Ay. Una chica joven, buena moza. Bueno, ya porque ya mis manos están libres. Ya no van a hacer la mierda que van a buscar. Ah, se liberó. Me liberé. Es la tuya que va cortada. No, la mía. La tuya no, la de los otros. Ah, es un empresario muy conocido, un hombre. ¿Cuántos son? Siete. Ay, siete manos cortadas. Y más otro productor de televisión me llamó y me dijo, ven para acá, que te voy a tratar como una reina, no como ese señor. No te asocia a ese señor, déjalo solo. Señores, conmigo es que ella pega. Ella no pega con otro más. Ay, ¿por qué me estás llamando otra mano? Para ver si pegan, pero no. Ah, porque pegamos, porque yo soy la que pego aquí. No, que va. Ah. Tú eres la mitad de la naranja mía. Ay. Sí. Soy mitad de otra naranja, entonces no, ahora que voy para otro programa. No hacen igual. ¿Qué no? No. Parte una naranja y parte otra vez si se van unidos iguales. No. Ay, yo la uno. No. Me la como. No se unen. Somos, usted y yo somos iguales. Iguales. Sí, somos iguales. ¿Iguales de dónde? Ajá. Oiga, usted y yo nacimos juntos, me has dicho. Es más, somos gemelos. Gemelos. Pero mire la piel mía, blanca suya. Somos gemelos. Te digo. Estamos dando una disciplina de colores. Ay, yo le dije, niño, ya ustedes saben, van a tener otra madre, porque yo voy a tener otros hijos diferentes. No crean eso. Lo mucho. No crean eso. ¿Qué no crean eso? No, porque usted y yo somos hermanos. Hermanitos, nacimos juntos. Miren, ¿por qué me habló mal? Este señor me habló mal a mí, me dijo muchas cosas malas. No. Y ahora entonces viene a estar rogando. No, ya yo hasta tengo una cita con el señor para firmar el vehículo. No, ya a mí me regalaron uno, bueno. No, pues pásame eso. Era una jipeta. ¿Y la jipeta? No, del año. Del año. Un carrito de esos chiquichiqui. No, es el tuyo. Mire, es la pena ahora. ¿Por qué me dijo de todo? ¿Yo? Sí. No fui yo que te dije de todo. ¿Quién fue? Tú estabas humado. ¿Quién fue? Tú tienes un humo, Dígame quién fue. Ay, ¿usted escucharon lo que yo le...? ¿Qué? Ya yo lo dije. ¿No se escuchó? Ya yo no voy a decir nada. Ah, pues fue problema del audio. ¿Fue problema del audio? No voy a decir nada. ¡Ajo! ¡Qué oreja más bonita! ¡Ay! ¡Tumbándome polvo! ¡Oye! ¡Niño! ¡Ay! ¡Dende también de tumbar polvo! ¡Oye! ¡Todito! ¡Dije tumbando polvo! Eso sí que... Aquí es que tú te has llevado el moro. ¡Qué moro! ¡A mí no me gusta el moro! No, pero así que se dice, en términos de ¿cómo que se dice? De refranes. A mí me gusta la ensalada. Oye, los niños, que me van a hacer una ensalada, que me van a hacer jugo de todo lo que yo quiera, oye. Eso es parte de lo que yo digo. Dicen de que, óyeme, todos los piropos que tú te llevas, esa mamazota que tú tienes al lado, eso sí es lindo. Usted no, usted es más feo que el diablo. Pero ella es lindísima. No, entonces tú te quieres despegar de mí. Dígale que usted va a tener una chica joven y bella con un cuerpazo. No quieren. Un cuerpazo. No quieren. Así. No quieren. No, todo el mundo se acostumbra. Porque ellos dicen,
sin belleza, sin gracia, no hay belleza. Ay, la entonces la gracia la tiene usted. Se ríe lindo, okay. Habla lindo, baila lindo, como una mujer. Ay, sigan, sigan. Mira. Eso es todo lo que dicen los televidentes. Ya va a empezar. Entonces. Ahora dele la gracia a los televidentes que la siguen a usted. Y en este programa, ahorita te digo. No en mi programa, no. No en mi programa. En el programa, ahorita te digo. Así que te engaña. Ustedes ven. ¡El aplauso! Porque acabo de empezar el mejor programa de humor. Ya ustedes vieron aquí en Tiranía, ella y yo. ¿Ustedes me agradecen? No, pues te voy a agradecer ahora, pero yo estoy diciendo... ¿Tú no que todavía estamos en pleito. No se metan en esta vaina porque salen tollados. Salen atollados. No, ya no te guardo en este. ¿Cómo así? Usted sabe. Ya esa amistad, esa unión, esa familiaridad se acabó. Yo te tenía el anillo de compromiso. No, no tenía compromiso. Con diamante y todo. A su ay, no voy a decir nada. Con diamante y todo. Anillo de compromiso. Eso era anillo de contrato. Por eso, de compromiso, porque es un compromiso y contrato. Ay, ya yo lo terminé el contrato, ¿usted no se acuerda? No, ¿ahora que empieza? ¿Cómo que ahora que empieza? Ahora que empieza el asunto. Ay, muchas gracias a todos los televidentes que me han enviado tanto piropo, tantos saludos, tanto amor, les quiero mucho. Es un placer para mí. Este no. Oye, están llamando. Me están llamando para la cita que yo tengo. Vamos a una cosa. Vámonos, usted, vámonos para la reflexión. ¿Así es? Sí. Pues vámonos para la reflexión entonces. Para tranquilizar. Así, pelado. Nos vamos para... Pues vamos. Te vas a reír.